buscan calidad. Este año la Comisión del Festival Luces del Valle de la Municipalidad de Pérez Celedón trabaja en brindarle a la población un mejor espectáculo. Para esta 13ª edición esperan que el desfile sea más corto para evitar que se extienda mucho. Esta actividad se llevará a cabo el 3 de diciembre. Los detalles precisamente los dieron a conocer en una conferencia de prensa el pasado viernes. La clave del desfile creo que también son los tiempos, que todos puedan estar presentes, que el juego de pólvora pueda ser visto por todos. Entonces, si lo hacemos más cortito y definitivamente de calidad, que las personas, que los grupos que vayan a participar sean grupos completamente no escogidos, tal vez por la comisión, sino más bien que ellos sean los que se ganen en ese mismo lugar. Para este año, como bandas invitadas estarán la Municipal de Acosta, Francisco J. Orlich, Cedes Don Bosco y la Municipal de Zarcero, además de una internacional. En el caso de las bandas de Pérez Celedón, serán seleccionadas por su calidad. Queremos que el pueblo vea de veras algo diferente. Entonces queremos también que a través de todos estos años que han pasado, que esas bandas que van a ser seleccionadas de veras se sientan orgullosas. Igualmente, el porritmo, ya nosotros tenemos identificado cuál es el porritmo. Este All Star que le ha dado un lugar al cantón de Pérez Celedón muy importante a nivel nacional. Entonces que estas escuelas, colegios que vayan a participar, igualmente le den ese lugar de veras al cantón de Pérez Celedón, algo que de veras sea relevante para todos. En la comisión saben que la clave del éxito está en que el espectáculo no sea tan largo y que todos puedan disfrutar. Por ello también motivan a las instituciones y comercio que participen con carrozas. Podemos tener calidad en el desfile, podemos tener muchas cosas bonitas, muchas cosas extraordinarias, pero si se nos sale de las manos y el desfile dura mucho, entonces ahí es donde tenemos el problema. Las personas están desde temprano, más que todas las de las graderías, al estar desde temprano, entonces llega un momento en que los niños se duermen y no disfrutan. Entonces ya hablan de que qué lástima, de que se hizo muy tarde, que no pudieron disfrutar del fuego de pólvora. Entonces, para mí la clave, o para nosotros la comisión, son los tiempos. El tiempo, por eso hemos decidido acortarlo, para que todos lo puedan disfrutar. Me parece que es la clave principal de que este desfile sea de veras un éxito. Otro de los cambios es la ruta, como lo adelantó SN Sur Noticias días atrás, pues quieren que quienes pagan en su tiquete de la gradería puedan disfrutar de todo. Las personas que están en las graderías están pagando un monto por estar ahí. Esas personas están desde muy temprano. Entonces esas personas que están desde muy temprano, pues también merecen también ver el desfile, porque son las que menos también disfrutan por la llegada de tan tarde que se hace el desfile, el último grupo, y no pueden ver el fuego de pólvora. Entonces, ya le digo, y por el descongestionamiento que tenemos y que nos cuesta muchos años anteriores hacerlo para el fuego de pólvora, que tenemos que desocupar todas las personas que están en el parque, entonces esperamos que con esto, entonces al ya desocupar el parque de primero, a la hora del fuego de pólvora, entonces cuando ya termine el último grupo de llegar abajo, el fuego de pólvora ya podamos estallarlo porque ya no va a haber nadie en el parque. Este año la comisión organizadora del festival dijo que esperan tener una serie de actividades para el disfrute de toda la familia. Estas son las actividades. Sábado 26 de noviembre se llevará a cabo la iluminación del árbol navideño. Jueves 1 de diciembre, la noche cultural. Viernes 2 de diciembre, tope nocturno y tope de caballitos de palo. Sábado 3 de diciembre, desfile nocturno. Sábado 30 de diciembre, carrera nocturna y carrera infantil. Sábado 31 de diciembre, quédese en Pérez Celedón.